La franquicia Alien ha sido duramente criticada a lo largo de más de 3 décadas de videojuegos, desde el Atari 2600 hasta el PlayStation 3 y Xbox 360. Han pasado muchos títulos y pocos con una muy buena crítica. Ahora el estudio Creative Assembly nos presenta el que sin duda será uno de los mejores juegos basados en alguna película. Alien Isolation ha llegado. Si eres un gamer joven y no has visto alguna de las películas de Alien, te recomendamos lo hagas para que la atmósfera en el juego sea al 100%. Alien Isolation lo podrás encontrar para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Sega será el estudio en publicar este genial juego y ahora podrán presumir en no haberse equivocado en permitirles a un estudio como Creative Assembly el crear una atmósfera tan espeluznante en el espacio. Y créanos que no exageramos al mencionar que no se equivocaron al adoptar toda la atmósfera de las películas, como teclados antiguos, monitores monocromáticos, enchufes y un largo etcétera, que todo fan quedará fascinado al rondar por la estación Sebastopol. No queremos dar muchos detalles para no arruinar la experiencia, solo diremos que eres la hija de Ellen Ripley, protagonista de las 4 películas que han salido desde 1979. Alien Isolation transcurre 15 años después de la primera película, titulada Alien, el octavo pasajero, y antes de la segunda, llamada Aliens, el regreso. Esto nos indica que si le va muy bien en ventas a este juego, se tendrá mucha tela de donde cortar, y en verdad esperemos que así sea. Alien Isolation es un juego de terror espacial que está dentro del género survival horror. Se juega en primera persona y realmente se siente muy bien. Algo que nos comentó el productor del juego, Al Holp, en su visita a México, es que ayudó bastante el contar con el apoyo del estudio cinematográfico 20th Century Fox para la cuestión creativa, ya que no solo tuvieron acceso al contenido de las películas, sino que también a material nunca antes visto, y como resultado fue enormes pasillos con lujo de detalle. Si no cuentan con un sistema de sonido decente, por favor jueguenlo con audífonos para que la experiencia valga la pena realmente. Un detalle que nos agradó mucho es cuando utilizas el motion tracker, ya que la imagen de este quedará fija y el fondo borroso. Esto es un excelente detalle para crear profundidad en el juego. Pero, ¿realmente asusta este juego? La respuesta será claro que sí, ya que no solo el xenoformo estará rondando por la estación espacial Sebastopol, sino que también algunos androides que pretenden eliminar a cualquier sobreviviente, como también a algunos sobrevivientes que están armados, que no confían en nadie y que solo desean sobrevivir al rondar por la estación en búsqueda de suministros, alimentos y más armas. Así que ten cuidado. Aquí el sensor o motion tracker tendrá una función especial, porque te dará una ubicación estimada, mas no exacta, de los enemigos. Para poderlos evitar, contaremos con la habilidad de Amanda, al crear aditamentos que ayudarán en su travesía en la nave Torrance a la estación Sebastopol. Estos serán: solución curativa, será para recuperar nuestra energía; bomba casera, será muy útil en contra de los androides; bomba molotov, es genial contra los aliens; mina PEM, es útil para algunos androides, así que les provocarás un cortocircuito; granada cegadora, casi no la ocupamos, pero sirve para huir; bomba de humo, te servirá para evitar a los sobrevivientes; emisor de sonido, este te servirá para distraer a los aliens, úsalo como cebo; bengala, úsalo solo cuando no tienes batería para tu linterna. Sobre el armamento, contaremos con un revólver, una escopeta, lanzallamas, arma magnética, una porra eléctrica. Unos aditamentos que obtendrás, pero que solo en algunos momentos usarás, es la llave inglesa, que te servirá para abrir ciertas puertas, y el soplete, que te dará acceso a ciertas áreas que en un principio no tenías. Esto ayuda bastante para que, si eres curioso, regreses a muchos lugares para obtener cierta información. Los aditamentos no los encontrarás por la estación regados, sino que tendrás que armarlos en un submenú para tener acceso a ellos. Para lograrlo, deberás de hallar los manuales que están regados por todo Sebastopol. El juego ha sido criticado por hacer casi invencible a un alien,
pero consideramos que Creative Assembly hizo una buena labor, ya que las primeras 10 horas del juego le temerás a este xenoformo y morirás una y otra vez. Aquí el esconderte y el no hacer ruido hará que este juego sea una adicción para muchos gamers. Caso contrario, será la pesadilla de muchos, ya que no cuenta con un checkpoint exacto y regresarás hasta tu último set point. Por lo tanto, salva cada vez que avances. La versión que Sega nos proporcionó fue la de Xbox One, la cual tiene una función muy peculiar con el Kinect, ya que podrás interactuar con el juego al mover tu cabeza de lado a lado en las esquinas o en los casilleros cuando te escondes para ver si alguna amenaza está cerca. Otra función que realizas con el Kinect es cuando haces ruido dentro de tu habitación o área de juego. Provocarás que te ubiquen casi de inmediato. No se preocupen, ambas opciones pueden activarse o desactivarse en cualquier momento dentro del menú del juego. Alien Isolation ya está a la venta y creemos al 100% que le irá muy bien en la recepción de la comunidad gamer, ya que estamos seguros que la nueva generación tendrá a sus padres al filo del sillón para saber si Amanda Ripley logra interactuar con su madre, Ellen. El juego cuenta con 19 misiones, las cuales te llevarán por todo el interior y parte externa de la Estación Espacial Sevastopol. Por lo tanto, ten en cuenta que tendrás más de 20 horas en su modo historia y unas cuantas más en el modo superviviente, donde podrás usar a otros personajes para cumplir objetivos en el menor tiempo posible. Aquí podrás competir con tus amigos. La recomendación que hacemos para Alien Isolation y no tengas un problema y no te vayas a atorar es: consigue los mapas, checa toda estación de trabajo para obtener los códigos, recolecta y arma cuanto aditamento puedas y utiliza tu sensor para ubicar tu objetivo. Alien Isolation es un juego que todo fanático debe tener en su colección por lo bueno que está y por las horas que tendrás que invertir escondiéndote o enfrentando a humanos, androides y aliens. En Game Over lo recomendamos ampliamente como un juego que te saca de tu zona de confort y te lleva a un lugar donde solo tu ingenio te ayudará a esconderte y a sobrevivir. Si tienes dudas, tienes la opción de poderlo rentar. Aún así, es un juego que no debes de perderte. Nos vemos.